Good evening. Good evening, good evening. We need to ask anybody there? Somebody there? Nobody. Nobody. Hello, good evening. Good evening. Se hablan de vacaciones los demás. Todavía no salimos. Todavía no salimos. Y ustedes ya salieron de vacaciones. ¿Mande? Ya están de vacaciones. ¿Yo? No, no tengo. Hasta el otro año lo voy a agarrar. Para el otro año. Ay, que son de 15 días. 21 días, ¿verdad? 21. Pero con todo lo que cuenta lo que es la ley. Sí. 15, 5, and 3 days. That's correct? Correct. Ok. ¿Y cómo le fue esta semana? No. Weekend. Yo creo que bien. Con vida, va, gracias a Dios. Bien, es lo importante. Sí. Sí, metiéndole el estudio también. Estudió. Sí. Por eso manejo el... Ah, ¿y cuánto le salió la impresión? ¿Usted lo imprimió en su casa? No, no lo imprimí aquí porque el asunto es que la impresora se me dañó. Me aparece ¿cuánto error, gastó? Me aparece error en un cartucho. ¿Cuánto le cobraron por la impresión? 5.50. Son más de 100 páginas, ¿no? No, sí. Son 49 más un par de mapas. Y unos dos ejercicios que saqué ahí. Está bien. Es que son redes de se la saca, y a color se la sacaron también, ¿verdad? Sí. Está bonito. Sí, se está pensando yo sacarlos también, imprimirlo. Es que lo que sucede es que con él, vaya, ok, si la termina la clase, todavía se puede practicar la escritura y repasarla. La lectura para siempre tener aquello en el momento que vayamos al otro módulo que nos toque, con quien nos toque ya tenemos con qué
material Sí. inicial. Sí, es cierto. Es una básico. Sí, porque la información de datos se puede perder. Sí, la verdad que sí. Chateando. Y el teacher, usted fue el teacher. A Cancún anda. Good evening, students. No, lo que pasa es que el teacher cuando como saludó no se le contestó porque estaba queriendo activar el micrófono y dijo, no, no hay nadie, dijo, regreso más tarde, No me quieren hablar de apuntando me voy. dijo. Vinieron redentidos ahora estos Good tipos. evening, teacher. Good evening, welcome. How was your weekend, teacher? Very Nice. ya las últimas clases, teacher. Mañana. Tomorrow. Yes, ya, imagínense. Rápido el tiempo, ¿verdad? Ah, ya. Sí. No Ya se ha estamos. sentido. No sé sentido, ya estamos por culminar y ya para ustedes, pues, también va a ser un descanso, ya van a terminar estas 2 semanas descansando. Si no Ya va a hubiera poder sido, rentar los cohetes. ya va a poder rentar los cohetes, cabal. Yeah, but it's only the first block. Yes. We need a cross and at the five more. Yes. Okay. Hoy ando un poco mal de la garganta. Si ustedes me lo van a escuchar, ¿verdad? Se me escucha un poquito diferente la voz. Es que cuando se toman muchas heladas en el fin de semana, eso es Puede lo que ser. pasa. Está desarrollando. Estamos desarrollando ya, la voz está cambiando. Pero mañas. Ya comió Don Popo, le digo el Sí, qué mañana, bueno. Ya estamos empezando a tener una voz un poquito más ronca, por eso es. Ajá, está bien. Está cansado, no ha dormido bien, tiene chinitos los ojos. A ver qué estaba haciendo. O de Ah, la goma, es la rutina, es la rutina. Cansado, ¿no? Ya Sí. necesita vacaciones. Putin. Ya necesitamos vacation, ya necesitamos recargar. Ya el fin de semana no. Es que la verdad, este mes es bien pesado para mí, bueno, para la familia, ¿verdad? Porque nos dedicamos al negocio de pirotécnicos y todo eso. Entonces, por ejemplo, ahorita, justamente llegando, vengo a San Salvador y andaba Con trayendo un razón producto. estaba Ajá. yendo el atronador de muertero yo. Entonces, siempre este mes, por eso se recuerdan que les dije la vez pasada que poco agarraba grupos este mes. Entonces, Es muchas. cansado eso, no se duerme cuando se tiene Sí, eso. aunque no Sí. parezca así. Entonces, muchas clases he venido que me conecto justo al momento ya de la clase y ando así. Good evening. Good evening, welcome. Thank you. Pero siempre con todas las energías para enseñar, eso sí. Good evening, teacher. Good evening. Se nota. Solo la cena navideña de la clase fue que nos faltó. Daniel, mira, nos espera con los brazos abiertos. Dicen que la vamos a hacer virtual. Ajá, Ah, no, sí. Cada quien se compra unas 3 pupusas revueltas o de queso, lo que quieran, ¿verdad? De ayote, de ajo, y aquí comiendo, y estamos ahí enseñándole la pupusa. El pan con pavo. Ah, sí, cabal, ¿verdad? Les iba a hacer el pastel, pero como no vinieron. Ay, qué No. linda. Yo iba a ir, pero como los demás no dijeron nada, pues ni modo, va. Me tocó quedarme. Venga, El venga a día de vender Dios, pólvora Dios aquí lleva también. Margarita. Pero hoy están los delivery, pueden enviarlos. Ah, eso sí, nada más que así como estamos de la zona bien cerquita, el delivery implica más costo, ¿verdad? Sí. Ok, vamos a pasar la asistencia. As soon as you listen your name, please tell me present, ok? Okay. Okay. Ok, Well. Liliana Laura Teresa Polío Arce. Present, Pero, ah, empecé desde abajo, espérame. oh my God. Aquí se me ha distorsionado. Ajá. Ok, very nice. José Elías Hernández Pacheco. Present, teacher. Very nice.
José Magdaleno Herrera Álvarez. Presente, teacher. Very nice. José Aníbal Portillo. Good evening, present, teacher. Very nice. Adelaida Carolina Alvarado Elías. Present, teacher. Very nice. Ana María Reyes Méndez. Present, teacher. Very nice. Mirna Elizabeth Peraza de Villeda. Present, teacher. Very nice. Vitia Noemí Ruiz Borja. Present. Very nice. Graciela Cruz Ortiz de Leyva. Present, teacher. Very nice. Henry Elvidio Rivera Flores. Henry Elvidio Rivera Flores. Está conectado, creo yo. Ah, okay. Aida Yanet López Cardona. Present, teacher. Very nice. Edwin Alberto Pérez Lue. Present, teacher. Very nice. Gustavo Alberto Guerrero Castillo. And here, teacher. Very nice. José Miguel Blanco González. Presente, teacher. Estoy very cenando, nice. Pronto estoy apagado. Ok, very nice, very nice. Víctor Jonathan Sánchez Montón. Present, teacher. Very nice. Ricardo José Avelar Olivo. Presente, teacher. Very nice. Xiomara Vanessa Santos Girón. Present. Very nice. Elías Oswaldo Castaneda Coronado. Present, teacher. Very nice. Josué Daniel Espadero López. Present, teacher. Very nice. Kevin Alexander Lobato González. Present, teacher. Very nice. Rafael Alberto Teos González. Carla Yasmín Rivera Flores. Present. Very nice. Very good. Very good. ¿Alguien que no haya mencionado que recién se vaya conectando? No. Ok. Very nice. Very good. Give me a second. Ok. ¿Me escuchan, verdad? Yes. Ok. Yes, no sé si ustedes recibieron un recordatorio por parte de inglés corporativo para en cuanto a las tareas, ¿verdad? Ya. Yeah. Ok. Tenemos que culminar con lo que es las tareas para la semana última, que es la semana 4, incluyendo lo que es el examen final. Ok, yes. Entonces, si lo pueden terminar hoy para que ya mañana ustedes estén libres, pues mucho que mejor para ustedes, ¿verdad? Porque si ustedes pueden tener eso ya listo. Mañana, como les decía, terminan la clase y quedan tranquilos. Yo ya las completé. Yo también, teacher, todas terminadas. Okay. O sea que hasta mañana llegamos, teacher. Yes, hasta mañana. No me escucharon lo último, creo que se me apagó el micrófono. Hasta mañana llegamos y el miércoles es la cena. Yes. Mañana solo es retroalimentación, teacher, de todo. Ahora terminamos el libro, ¿verdad? Todavía mañana hay temas que vamos a ver. Siempre hay temas que vamos a analizar porque todavía faltan unas pequeñas cosas de actividades que realizar. Entonces mañana todavía terminamos. Mañana hay clase normal. Lo que sí es que mañana es indispensable que estemos porque mañana es la encuesta. No es ahora. No. A nosotros nos dijeron que ahora. Hoy se la iban a hacer. Sí, ahí nos mandó Victoria o Vicky, no sé cómo se llama. Dice que la encuesta es el 20. Ahora. El 20 mañana. La encuesta. Sí. Good evening. Good evening. 20 es mañana. Vicky, yo tengo entendido que 20. Es mañana 20, porque mañana siempre 20. Es en la última clase. Y como recuerden que perdimos una, ¿verdad? Conmigo perdieron una. Y la que perdieron por la que venían anteriormente. Pero acá me mandaron, por ejemplo, ya les voy a decir a algunos alumnos que necesitamos que si puedan terminar las tareas para mañana.
Este es solamente un recordatorio general, ¿verdad? Que tengamos que terminar mañana las tareas. Si los pueden terminar hoy, mucho que mejor. Porque una consulta, mañana quedan... teacher. Sí, sí. ¿Hasta cuál tarea es? ¿Qué número? En la tarea... examen que... 20. La tarea es la tarea 20. Tarea 20 y examen. Y examen que va en cuatro partes, que eso es aparte de las tareas. Ah, ok, sí. Uh-huh. Sí, ya pues sí, ya estuvo. Ok. Gracias. Sí. Ok. Entonces, si ustedes lo pueden terminar hoy, por mí perfecto, porque así mañana ustedes terminan la clase y inmediatamente apagan la computadora, su teléfono y a dormir, ¿verdad? O si están en jornada laboral, pues a terminar de elaborar, ¿verdad? Para que así mañana no tengan ese compromiso, porque mañana yo tengo que entregar este reporte antes de las 12. Si yo me paso de mañana sin este reporte entregado a las 12, yo voy a tener problemas con la oficina, ¿verdad? Por el hecho de que no se ha cumplido con la responsabilidad de los alumnos de entregar las tareas a tiempo. Entonces ahí necesito que me colabore en ese punto. A las 12 de la noche, tío. Hasta las 11:59. Ya a las 12 recuerden que ya se convierte en miércoles. Ya lo hicimos. Sí. Ok, los que ya lo hicieron, excelente. A los que les hace falta, tal vez es poquito, tal vez solamente es el examen o tal vez solamente es la tarea, pues hay que hacerlo, ¿verdad? No les toma mucho tiempo y lo que está ahí prácticamente ya lo hemos visto. Ya tal vez es pequeña la duda que puedan tener. Pero ahí pudiéramos retrasar el reloj para avanzar. Sí, bueno, ahí es que como esa tarea es extraordinaria de parte de la clase, ¿verdad? Entonces eso tenemos que trabajar en ese sentido. Ok, very nice. No sé si tienen alguna question. No, yo pienso que no. Ok, very good. Entonces, ahorita vamos a ver si, bueno, antes que nada, ¿verdad? Como entramos ahí toda la carrera, todos azorados ahí, vamos a preguntar, ¿cómo estuvo el fin de semana para ustedes? Excelente, very good, relax, mucho trabajo, ¿cómo estuvo? Mucho trabajo. Very good. Okay. Bueno, good is very good. Otros muchos trabajos. Okay. What about the rest? Relax, teacher. Yes. Yeah. That's good. Trabajo y celebraciones. Cenas navideñas. Excelente, excelente. Okay. Yes. Mirando los últimos partidos del mundial. Y qué ganaron. Partidazo ese de Argentina con Francia. Fue un partido. Increíble. Fue un partido llanto épico. Para cardíacos. Llantos para muchos. Fíjense que yo estaba viendo al minuto 72. Me iba a levantar porque tenía una salida con la familia. Y le digo, vámonos, ya el partido ya estuvo así, vámonos, para no atrasarnos. Y no sé qué me dio de. Le dije, esperemos unos 5 minutos, pues le dije. Cuando hace el gol de Francia y hace el gol el otro, ya pues no, ya no nos fuimos, cabal. Y luego que hace el gol Argentina y que vuelve a hacer el gol Francia y que no, hombre, estuvo. Si alguien padecía el corazón y estaba en ese partido, creo que ya quedó en las últimas. Mi fin de semana es jueves, party a walk. Ok, very nice. Very good. Bueno, aquí hay muchos que trabajan en restaurantes, ¿verdad? Y también los tenemos a Josué y Eliezer son los que trabajan en bartender, ¿verdad? Yes. Qué bueno. Ah, pues, ok. Very good. O sea que los fines de semana es lo más fuerte para ustedes también. Igual que Henry, que trabaja en restaurante, ¿verdad? Yes. Ok. Fin de semana más pesado. Sí, sí, claro. Nosotros descansamos en 3 semanas. Que así es correcto. Igual. Bueno, lo importante es que hay salud. No podemos decir nada. Estamos. Más. Nos toca. Ok. Vamos a ver si recordamos un poco lo que vimos en la clase anterior. What do you remember about the last class? Ya pasaron lista. Yes, ya. Yeah. Déjenme, ahorita le voy a agregar aquí, Henry. Henry, 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 Henry.
Ok, aquí está ya. Ok. Very good. ¿Qué recuerdan de la última clase que vimos? What do you remember about the last topic? Vamos a ver. El there is y el there are. There is and there are. Eso lo vimos ya casi de último, ¿verdad? De así a grosso modo. Ya, ¿pero qué vimos antes? Address. Places and preposition of place. Muy bien. Places and preposition of place, ¿verdad? Very good. Word address. Ajá, address, very good. Address and places, very good, excellent. Lo que vimos en la clase anterior era para poder hablar lo referente a ustedes, poder dar una dirección o ubicación de algo, ¿verdad? Uh-huh. Para decir si está a la par, o sea, decir si está atrás, si está enfrente, si está en medio de, ¿verdad? Uh-huh. Ok, si está al par de, si está, ajá. Uh-huh. Eso que vimos se llama preposition of place. Para dar, ya son más exactas con la dirección. Tenemos también las otras tres que son el in, on, and at, ¿verdad? Pero son más específicas estas otras cuando ya decimos está a la par, está enfrente, está atrás, está en medio. Ok, esas preposiciones nos sirven para dar lo que es direcciones, ¿verdad? O para ubicar a alguien o un lugar en específico. Estábamos viendo lo que era un croquis, ¿verdad? Mm-hmm. Que era con este que estábamos. Un map town. This one, right? Uh-huh. Okay. Yeah. Okay. Luego de esto, acá tenemos lo que es dos cosas más que tenemos que agregar. ¿Va? Si queremos decir que algo está a la izquierda, utilizamos el left, ¿verdad? Si decimos decir que algo está a la derecha, decimos right. Ok. Left and right. Left, right. Left, right. Ok. Ahora, si yo quiero decirle a alguien que gire a la derecha o que gire a la izquierda, solamente le agrego la palabra, o mejor dicho, el verbo turn. Miren. Turn left. Y si digo acá también turn right, aquí lo que estoy diciendo es, gire a la izquierda, gire a la derecha. Right? Turn left, turn right. Repeat. Turn left, turn right. Okay. Turn left, turn right. Okay. Aquí estamos hablando de girar a la izquierda y girar a la derecha. Ok, very good. Excellent. Si yo, por ejemplo, quiero decirle que alguien que vaya recto, ¿verdad? Yo puedo decir, go straight. Aquí me falta la R. Go straight. Repeat, go straight. Go straight. Go straight. Go straight. Go straight. Y cuando decimos go straight es straight. Siga recto, siga derecho. Recto. Siga adelante. Dale recto aquí, va. Al fondo. Va. Ok. Y esto es lo que nosotros utilizamos para poder agregar más a dar las direcciones, ¿verdad? ¿Cómo? En este caso aquí tenemos una cuadra, dos cuadras se pueden decir, ¿verdad? Igual acá una, dos. Para decir cuadras en inglés decimos blocks. Blocks. Repeat, blocks. 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 Go straight. Go straight. Go straight. Turn left. Turn left. Turn right. Turn right. Turn right. Very good. Quiere decir que, por ejemplo, si yo digamos que estoy ubicado aquí. Digamos que aquí estoy ubicado. Y necesito llegar acá. Digamos que yo necesito que ustedes me ayuden con la dirección.
¿Cómo podría ser? Okay, teacher. Go all straight, pass three blocks, make it right. Okay, go straight. Vaya, me dijeron go straight. Ajá. After three blocks. Turn. ¿Cuánto voy a ir recto? Si le voy recto, me voy a turn ir left. I say three blocks and make it right. Three blocks. Three blocks turn. And make three it right. And into right. Right. Okay. Turn right. Go straight. One, two, three blocks. Y luego. Make it right. Turn left. Turn left. Turn right. Turn right. Turn right. Turn right. ¿Cuánto? And two blocks. On go right and after mall, cross the street and get the restaurant. Okay. Across the street, ¿verdad? Cruce de calle. Yeah. Boom. There. Okay, very nice, excellent. Easy. Okay, very good. Pero digamos que yo estoy aquí y como yo soy todo complicado para andar, ¿verdad? Yo necesito irme aquí, me pierdo, entonces me agarré para acá y luego me vine y aquí hago otro giro y luego pa. Digamos que yo quiero que alguien me explique o yo quiero explicar cómo fue que me perdí, para dónde agarré, por dónde me fui, cómo pude dar. ¿Cómo sería la dirección? One block. Uh-huh. One block. Turn left. Okay. One block. Okay. Turn right. Okay. And turn right other block. To right, to block. Two strike. Three block. No. One. We strike. Y luego. Left. Turn left. Luego es. Ajá. Turn right. Right. Make right. Right. Okay. Left. Very good. Yeah. Excellent. Okay. Very good. ¿Se fijan cuán importante es estas cuatro palabritas, verdad? Uh-huh. Si ustedes se fijan, qué importantes son estas cuatro palabritas. Ok, esto nos ayuda a nosotros para poder dar directions, direcciones, ¿verdad? Para poder nosotros utilizar el momento de darle a alguien una indicación. Por ejemplo, imagínense que ustedes están en el centro de la ciudad y se encuentran un turista y les dice, miren, fíjense, quiero ir a tal lado, in English. ¿Verdad? Ya usted empieza y dice, go straight for two blocks, then turn left, and then go for two blocks, after that, go right, o no sé, ¿verdad? Que ya nosotros podemos dar una indicación. A diferencia de nosotros en El Salvador, que nosotros cuando damos direcciones, mira, dele recto allá, al fondo va a encontrar un palo de mango. Ese palo de mango tiene una cosita, pues mire, fíjese bien. Y colaron el palo de mango. Y entonces de ahí de palo de mango va a haber una cosita roja que está, fíjese esa cosita roja, y esa es la forma de las direcciones de nosotros. Ahí va a encontrar un chucho orinándole. Y ahí va a encontrar un chucho que va a encontrar una casa que está pintada de verde y recién que la ayer pintaron la casa de otro color, o sea que el hombre nunca va a dar. Así como sí, pero si le dan una dirección mexicana, mira qué chévere le va. Y le dice, marchantito, le dice, ¿me puede decir usted, le dice, dónde queda la central de abasto? La central de abasto, usted es aquella que está aquí, o la vieja, o la nueva, le dice. No, pues la central de abasto, mire, váyase aquí rectecito, camina, a ver, cuatro banquetas. Después de cuatro banquetas, agarra tres a la derecha, después de tres, agarra cinco a la izquierda, de ahí agarra cuatro a la izquierda, a la derecha, perdón, de ahí le da recto, seis para adelante, y de ahí va a encontrar a alguien ahí, ahí le pregunta porque le va a dar mejor direcciones. Ah, pues sí, conocí entonces. Es que lo llevó de la mano.
Okay, very nice, excellent. Entonces, estas formas de nosotros dar direcciones es, aparte de decir, ¿verdad? Que algo está en medio de, ¿verdad? Me sirve para guiar a alguien cómo poder llegar a un lugar. Okay, entonces, esta es parte de cómo se puede practicar el English. Luego tenemos lo que es el there is y el there are, que es este que tenemos acá. Esta conversation la practicamos aquel día, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí. Yes. Okay. Tenemos este, el there is y el there are. ¿Se recuerdan que hablamos del there is y el there are, verdad? Ok, yes. El there is. No, 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 no. That not speak. Sí, hablamos. No, de, no, a grosso, no. A grosso modo. Yes. Solo una paseada, solo una paseada, pues, nada más. Yo le dije, le voy a dar una media porque la explicación completa la vamos a recibir el lunes. Ajá. Sí, porque el que se estaba haciendo era en la esa de la última conversación que tenía donde estaba Will en Tania. Yes. Uh-huh. Ok. Entonces acá tenemos, miren lo que es el there is y el there are. Como les decía en la clase anterior, ambos significan hay. Hay, pero no hay de dolor, sino no, hay de haber. Correcto. Con la única diferencia que este se utiliza para singular, el there is. Sí. Y el there are se utiliza para plural. 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 Yes, plural. ¿Se recuerdan plural cuando vimos en las primeras clases que tuvieron conmigo? Que para los singulares nosotros ocupábamos lo que era el a o el an, ¿verdad? Ok, our an. Eso nos va a servir para comprender que es singular. Y acá con los plurales les agregamos ese al final de las cosas, ¿verdad? Para implicar que son plurales. Por ejemplo, si ustedes se fijan acá, miren la primera. There is an. Ya se fijaron, ¿verdad? Yeah. Hay un. Miren, hay un. There is an ATM across the street. Repeat. There is an ATM across the street. ATM across the street. Okay. An ATM. ATM. Okay, vamos a ver ahora. There is an ATM across the street. There is an ATM across the street. Okay. Y está diciendo, miren, hay un cajero automático al cruce de calle. Pero miren, estamos hablando de uno. Right. Ya se fijaron que está hablando de uno, ¿verdad? Ok, veamos la siguiente. Repeat after me. There are a lot of companies. There are a lot of companies. Down the street. Down the street. Ahora vamos completo. There are a lot of companies down the street. There are a lot of companies down the street. Ok, y lo que acá nos está diciendo, miren, companies. Este company es el singular de la palabra company. Pero se recuerdan que cuando lleva una Y, ¿verdad? Le eliminamos la Y, porque aquí tenemos una consonante, y la ponemos IS. Entonces aquí es compañía. Y aquí es compañías, ¿verdad? O empresas, como ustedes lo quieran llamar. Ok, entonces, en eso nosotros tenemos que estar cuidadosos y cautelosos, ¿verdad? En de asegurarnos que en esa parte no nos vayamos a confundir. Right? Is it clear? Sí. Yes, yes. Ok, esta parte es fácil, ¿verdad? Porque es utilizar el verbo to be con el there. There is or there are. Ahí lo que ustedes van a hacer es jugar con lo que hemos visto anteriormente. Y aquí tenemos la contracción, miren. There's. There's. Repeat. There's. There's.
Vamos a escuchar. There's a conference center on the corner of. Repeat, teacher. There's a recruitment center on the corner of. There is a recruitment center on the corner of. Roosevelt Street and First Avenue. Roosevelt Street and First Avenue. Okay, vamos a ver ahora completo. There's a recruitment center on the corner of Roosevelt Street and First Avenue. There's a recruitment center on the corner of Roosevelt Street and First Avenue. Okay, very nice. Excellent. Vamos con la siguiente. There's no clothing factory around the corner. There's no clothing factory around the corner. Okay, vamos con las plurales. There are a lot of companies down the street. There are a lot of companies down the street. There are some supermarkets on the right and left side of the street. There are some supermarkets on the right side of the street. Very nice. There are no hospitals on Barrio Street. Okay, very nice, excellent. Ahora, este tema está bastante fácil, ¿verdad? ¿O lo sienten complicado? No. Easy, ¿verdad? ¿Verdad que está easy? Porque es lo que hemos visto, ¿verdad? El there is, el verbo to be prácticamente es lo que se está poniendo en práctica. Entonces hay lo que hemos estado practicando, ustedes lo van a tener que poner en práctica, ¿verdad? Ok, aquí tenemos, por ejemplo, lo que es esto. Tenemos algunos quantifiers. Miren, cuando hablamos de quantifiers, estamos hablando, por ejemplo, así decir some, a lot of. But. Cuando decimos a lot of, ¿verdad? Mucho. Hay muchos, o varios, ¿verdad? Cuando decimos some, estamos diciendo algunos, ¿verdad? Algunos. Ok. Entonces, pero estos solo se pueden utilizar los quantifiers cuando estamos hablando de algo plural. Cuando estamos hablando de singular, no, porque estamos hablando que solo hay uno, ¿verdad? O no hay uno. Eso es lo que estamos hablando. Entonces, los quantifiers se utilizan cuando estamos hablando en plural, ¿verdad? Ok. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a ir ahorita a trabajar en este ejercicio número 5, miren. Aquí ya tenemos la oración. Lo que van a hacer ustedes es agregarle el there is o el there are. Ustedes van a analizar cuál es la forma correcta. ¿Tienen en paréntesis ahí? ¿Tienen en paréntesis ahí donde les está dando la indicación de si es negativa o no? Y también le da la indicación si en un caso van a utilizar lo que es un quantifier. No sé si me explico con esa actividad. Ok, teacher. Sí, teacher. Ok. Y luego vamos a trabajar con esta otra, miren. Tenemos aquí la descripción de, este es Mr. Paz. Uh-huh. Aquí está diciendo qué es lo que hay. Uh-huh. Y aquí tenemos la descripción de Mr. Aliguelar. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Aquí vamos a contestar estas preguntas que son en base a esto. Son dos actividades en una. Vamos a contestar estas preguntas acorde a la descripción que ha dado Mr. Paz y Mr. Aguilar. Y acá vamos a terminar de completar estas. No sé si estamos claritos como el agua. O sea que las preguntas se van a contestar según lo que dijo Mr. Paz. Es correcto. Es lo que según lo que está el cuadro.
Miren. Ah, pero las de abajo. Las de abajo, sí. Es que esto es lo que les está diciendo que es lo que ellos están describiendo. ¿Verdad? Aquí les da una indicación que dice que ustedes puedan adivinar, ¿verdad?, en qué es lo que trabajan ellos. Esa es una, pero no necesariamente escribirla. Lo que ustedes ya van a escribir son las respuestas a estas tres preguntas, que están numeradas todos con el número uno, ¿verdad? Pero es error del libro. Ok. ¿Questions? One question, teacher. Yes. Vamos a colocar there are o there is. Vamos a poner también el a o el an. Ah, eso va a ser dependiendo si usted... ¿Con quiénes dicen que pueden utilizar nada más el a o el an? Ajá, no. Yo sé, pero, como usted dijo que solo el there are o el there is, pero también vamos a poner el a o el an, ¿verdad? Sí, pero es que recuerde que el a o el an tiene un uso exclusivo y solo pueden ir con el there is. There is. Ajá. Con el there are no, ¿verdad? Con el there are llevan lo que es. Son los quantifiers o las palabras en plural. Ya. Hay que fijarnos en eso entonces. Es correcto. Ok, teacher. Ok, very nice. Vamos a ver los que no tienen cámara encendida, si me confirman si están activos para asignarlo a los grupos, please. Yes, teacher. Ok. Activa. Ready, teacher, ready. Ok, very nice. Vitia, Gustavo, Elías y Ricardo. Teacher, yes. Yo voy manejando. Por favor, no me voy a asignar a ningún grupo porque no puedo estar al 100%. Solo voy a estar de oyente. Ok. Gracias. Yes, present. Ok, very nice. Gustavo y Vitia. Ok, vamos aquí entonces ahorita. Pollitos en fuga. Ok, vamos a ver acá. Ok, cualquier cosa me confirman, voy a estar pendiente, ok. Sí, en tarea. Ya tiene la página ahí del. Sí, la 43 y la 42 y 43, ¿verdad? 42, 43, sí, cabal. Uh-huh. Sí, es vaya, que las tengo. Vamos a ver, pues. ¿Qué hacemos? En la primera creo que es there is. Sí, there is. Marketing, ¿verdad? Sí. En la segunda es they are. There is.
Sí, la segunda es there are, porque ahí está el verbo en plural. Bonistes, ajá. La tercera sería there is. There is. ¿Verdad? Vaya, there is, cuarta. There is not. Ajá. Porque es negativa. Vaya, la cuarta sería they are. They are stored on the corner of the Roosevelt Street. La cuatro, there are. There are not. Solo la tengo, como allá dice, arriba dice solo there is y they are. Pero él dijo que ahí no decía si era negativa o positiva o afirmativa. No, no, porque ahí solo hay, dice que complete los ejercicios, dice, con there is, they are, y they are. There is y they are. Ajá, no, no. Y aquí dice, they are stored on the corner of the Roosevelt Street and the Second Avenue. Solo dice no, entre paréntesis. Ah, como él dijo, yo él dijo que ahí no daba la pauta si era negativa, porque decía no. Bueno, ahí le vamos a preguntar cuando venga. Porque no sé si there are, they are not. Este es negative. O no, sería. Realmente está, dice, recruitment centers are on my bleeding. Si aparece en paréntesis, es no, es negative. Es negativo. Sí, es negativo. Tendría que ser there is no. There's no requirement center out of my blue. Yes. Yes. Sí. Hola, teacher. Hola, hola. Hola. Deriva, teacher, la guan. Mira, que me he olvidado ahorita. Ahorita no sé nada. Vaya. Ya, Josué. Ya, vaya. Sí. Vamos a ver, creo que es there are some. Quiero ver there are.
There are a lot banks. A lot of banks. A lot of banks. A lot of banks behind the factory. Serían muchos. Pero ahí dice que hay muchos bancos. Detrás de la fábrica donde trabajo. Se podría ocupar cualquiera de los dos, ¿va? Sí, tanto Álvaro como son. Sí, ¿verdad? Puede ocupar son también, ¿verdad? Sí. Algunos bancos dentro de la fábrica. Sí, está bien. Y la 6, que es la 1. There is. There is. There is, y sería a o an. Sería an. There is an Aranza building around the corner. Building que es edificio. Sí. A la vuelta. A la vuelta de la esquina. ¿Cuál vamos a usar? ¿El A o el AM? AM. Porque la siguiente palabra comienza con vocal. Ah, pues sería AM. AM. There is AM. Sí. Es cierto, así como inicia con vocal sería el AM. Ajá, sería AM. Okay. Nos vamos a la otra página. Sí, quizás y luego practicamos. Está bien. There is a beautiful lobby. There is. There is a beautiful lobby. There are comfortable rooms. Around. There are sería. Ay, no sé. Es que around the corner. Es que dice que hay edificio alrededor. La esquina es. Entonces tendría que not... ser there are no, fíjate. Por... No, pero no lleva, no veo. No, es que algunos iban a tener la respuesta. Ajá. Y otros lo vamos a buscar. Ahora se vuelven a ronda. Entonces pongamos there are no. There are que no, ¿verdad? Ajá, en plural. Que no hay Aranza. There are no Aranza when they are on the corner. Como diría, no hay un rincón de piso. La segunda avenida. Resolver. Ese es como un apartamento. ¿Cómo? Resolver. Story. Roselberg. The story on the corner of Crossover Street and Second Avenue. Es negativo. Es negativo. Sería
street. Sería la uno respuesta, ¿verdad? Ajá. Toda la pregunta. Esta es la página 43. Vale, sería Mr. Paz. Mr. Paz. Siempre es there is, ¿verdad? No sé. Es que si le vamos a poner Mister, ya no va a poner he, porque estamos hablando de él. Sí, Mister. Pero tengo, ¿sabe qué? Tengo una duda. Él está describiendo, entonces no le podemos poner porque nosotros estamos contestando, no él. Sí, ¿verdad? Sí, él va, él está describiendo eso. Sí. La respuesta va a ser que él la dio o nosotros, otra persona. No, pero es que dice cómo. Ajá. ¿Cómo describe su lugar de trabajo? Así, entonces no es él personalmente lo que está haciendo, va. Ajá. ¿Cómo describe su lugar de trabajo? Ajá. Entonces, Mr. Paz sería have. Have. At work. Y ahí ponemos al cabal las cuatro características que él da. Dice, ¿cómo describen? How does Mr. Paz? Beautiful. ¿Cómo describe su lugar de trabajo? Ajá. Decía, Mr. Paz, I have and work is beautiful. It is a beautiful lobby. Is a comforter. There are comforter room. Le va a poner a todas there. No. Ajá, eso es lo que no. No sé. Bye. Beautiful. Es un lugar beautiful. Is beautiful. Beautiful. Yo digo que no le vamos a poner a todas. Que pongámosle de una vez. Beautiful comfort. Hagámoslo como con coma. Ajá. Ajá. A la última tal vez si le podemos poner a. Comfort. Pero es que como en una va is y en otras as, es el problema. No podemos poner coma. Lo que pasa es que él se está describiendo, son cuatro oraciones diferentes, pero nosotros vamos a hacer una sola. Correcto. Sí, ahí sí que estoy algo perdida. Michelle, ¿verdad que no les vamos a poner a todas? Si están en singular, recuérdate que llevan a. Si no están en singular. No, es para unirla. Por ejemplo, queremos poner, ¿verdad? Que este señor tiene un lugar de trabajo bonito, un parqueo, cuartos grandes, un parqueo enorme. Entonces, a todas las vamos a poner para ir describiendo eso, las cuatro características que tiene. Para unirla. Recuerden que están hablando de lo que es en singular, ¿verdad? Ajá. Entonces, pero es que hay en singular y en plural. Vaya, pero entonces tienen que analizar primero cómo están las que son en singular, ¿verdad? Si son singular, entonces no tienen que ponerle a. Tienen que ponerle a o an. Pero si no son singular, entonces no llevan. Eso. Y otra, a todas les vamos a poner there are, there is. Sí, claro, porque ahí está. Okay. Está describiéndose, ¿verdad? Ah, ok. Pues sí. Bueno.
Gracias. Va. Entonces vamos a copiar completa la oración, ¿no? Sí, mejor copiémosla porque después nos vamos a perder cuando queramos ver el ejemplo. Uh-huh. Vale, entonces sería, ¿cómo describe Mr. Paz su lugar de trabajo? There's la número 13 también es plural, ¿verdad? ¿La número? No, la número 3, la tercera descripción. No, es singular. Singular. Ajá. Pero todavía sí. ¿Le quedó claro cómo va a iniciar, Mirna? Para poner todo lo que. Is being recorded. Ok, ¿me escuchan? Yes, teacher. Yes. Ok, very good, excellent. Ok, vamos a chequear las... Ah, pero no ven la pantalla, ¿verdad? No. Ok, hoy sí, ¿verdad? Yes. Ok. Vamos a escuchar lo que es, cómo ustedes lograron elaborar estas respuestas. Ok, vamos a escuchar. Si ustedes tienen acá, por ejemplo, el number one, ¿cómo hicieron el number one? There is a market. Marketing recession. Muy bien. Sería entonces... There is a, ¿verdad? There is a, sí, there is a. Okay, there is a marketing presentation across the street in the morning. Break it. ¿Alguien tiene algo diferente? There is. Solamente there is. Sí. Okay. Very nice. Está excelente con there is, ¿verdad? Solamente que ahorita tenemos que agregarle el a. Recordemos que normalmente cuando utilizamos there is, ¿verdad? Siempre va a ir a o an porque nos indica singularidad. Un o uno. Yes. Así como está aquí, estamos diciendo hay un o hay una. Correcto. Dependiendo la siguiente palabra, si es en plural o singular. Es correcto, es correcto.
Vamos con la number two. There are some business workshop. Muy bien. There are some business workshops down the street, ¿verdad? Yes. Very nice, excellent. There are some business workshops down the street. Very good. Very nice. Vamos con la number three. There are no recruitment centers. ¿Verdad? Very good. Aquí está la clave. Miren, centers. There are no recruitment centers. Una pregunta, centers. Teacher. Sí, sí. One question, teacher. Yes. There are no, por ser negative, no lleva lo que es a o an, ¿verdad? No, no, lo que pasa es que este es plural. Ajá, pero no lleva an o an. En la singular. Cuando es negativo. En la singular se le puede poner con a o an si usted quiere. Ok. Ajá, pero en plural no. Okay. En plural no, porque recuerda que solo estamos hablando. Son ajá. Plural. Ok. Yes. Ok, vamos con number four. Ajá, number four. There is no store. On the corner of Roosevelt Street and Second Avenue, ¿verdad? Yes. Yes. Okay, very good, excellent. Vamos con number five. There are banks. There are banks. Aquí está la clave. Meaning banks. Yes, plural. Plural. There are banks behind the factory at work. Very good. Excellent. Yeah. Ahí no se podía poner there are a lot. Sí, usted lo podía poner también. Si usted dice acá, por ejemplo, there are banks. Aquí usted está diciendo que hay bancos. No se sabe si son pocos o si son muchos. Si usted le pone a lot of, está diciendo que hay muchos. Hay varios. Ajá, hay muchos bancos, varios bancos. Usted solo le pone there are, está diciendo que. Nosotros así escribimos there are a lot. Muy bien, está excelente. Ok. Vamos con el número one, pero que sería. Pero. Una pregunta. Sí, sí. En esa, ahí yo le puse there are some banks. También. Hay algunos bancos, no hay problema. Recuerden que los quantifiers solo nos sirven para decir si hay muchos, hay pocos, o hay, ¿verdad? En cierta cantidad, ya sea poquito o mucho. Para eso nos sirven los quantifiers. Entonces ahí usted dependiendo cómo lo quiera utilizar, acorde a la realidad. ¿Me explico? Sí. Yes. Ok, vamos con la última. There is an orange building around the corner. There is an, ¿verdad? Yes. Very good. There is an orange building around the corner. Very good. Excellent. Okay. Vamos a ver. Repeat after me. There is a marketing presentation across the street in the morning. There is a marketing presentation across the street in the morning. Very good. There are some business workshops down the street. Very good. Vamos con la siguiente. There are no recruitment centers around my building. Building. Se escribe building, pero se pronuncia prácticamente con la ira. Building. Okay. There's no store on the corner of Roosevelt Street and Second Avenue.
There is there is no store on the corner. Okay. There are banks behind the factory at work. There is an Aranza building around the corner. Very good, excellent, very nice, good. Vamos acá. Vamos a ver acá si me si repiten después de mí. There is a beautiful lobby. 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 There are comfortable rooms. They are comfortable. Okay, este se escribe confortable, pero se pronuncia comfortable. Comfortable. There are comfortable rooms. There's a huge parking lot. Okay, very nice. Vamos con la siguiente. There are three high-tech elevators. Okay, very nice. Vamos con la siguiente. There is a narrow reception area. There is a narrow reception area. Vamos con la siguiente. There are two dirty dining rooms. There are two dirty dining rooms. Very nice. Vamos con la siguiente. There is an ugly photocopy center. La siguiente, there are small offices. Okay, very good. Para según la descripción que ustedes tienen, ¿cuál de los dos tiene un mejor lugar de trabajo? Mr. Paz, ¿verdad? ¿Y quién tiene unas condiciones un poquito precarias? Mr. Aguilar. Okay, very nice, good, excellent. Entonces, dice, how does Mr. Paz describe his workplace? ¿Verdad? ¿Se recuerdan de las WH question? Yes. How does Mr. Paz describe his workplace? ¿Cómo lo describe? It's beautiful. Okay. It's beautiful. Very nice. It's beautiful. Very good. Excellent. Comfortable. Again, comfortable. Sparky love. Huge parking lot. Okay, very nice. And hot parking lot. And three high-tech elevators. Muy bien. Y está diciendo acá que tiene tres elevadores de buena tecnología, ¿verdad? Okay, de los más actualizados. Yes. It's correct if I say he describes how a beautiful place. Yes, porque el verbo de acá central es describe. Entonces, si usted dice he describes as a beautiful place, también. As. Okay. Ajá. Usted puede decir, por ejemplo, puede escribir de esta forma y decir, por ejemplo, creo que Janet me dijo, ¿verdad? A beautiful place. Entonces, con solo decir a beautiful place, estamos bien. Entonces usted puede decir, por ejemplo, he describes it as a beautiful place. Este it hace referencia al workplace. He describes it as a beautiful place. Repeat. He describes it as a beautiful place. Okay, este as significa como. Pero un como de comparación, ¿verdad? O de explicación, por ejemplo.
Este cómo es para pregunta. Entonces te dice, how, ¿verdad? Y este as es un cómo, pero como para dar una explicación. Entonces él dice, él describe eso, ¿verdad? O él lo describe como un lugar hermoso. Ok, vamos con la siguiente. What does Mrs. Aguilar think about her workplace? It's narrow. Ok. It's narrow, right? It's narrow, right? Narrow place, por ejemplo. Ok, yo puedo decir así o puedo eliminar esto y decir as a narrow place. Como un lugar angosto, ¿verdad? O estrecho. Área pequeño. Pequeño, es un lugar reducido. Ok. On which of the two places, aquí le faltó la L a esto. Acá vamos a colocar. Ok, on which of the two places do you want to work? ¿En cuál de los dos lugares le gustaría trabajar? Es Mr. Paz. In the place, Mr. Paz. In the workplace. Mr. Paz place. Aquí podemos utilizar, miren lo que es el possessive noun. Y yo puedo decir, por ejemplo, in Mr. Paz place. ¿Se recuerdan, verdad? Yeah. En el lugar del señor Paz. In Mr. Paz place. Very good, excellent. Ok. Y ahora tienen la pregunta acá que dice why, ¿por qué? In English, why? Because it's beautiful. Okay, very nice, excellent. Okay, very good. Ahora vamos a tener una pequeña actividad. Si ustedes se fijan, estoy cada vez un poquito más ronco, ¿verdad? Así que voy a tratar de dar lo más claro que pueda las instructions. A ver por qué ya para salir de clases me está dando esto. Ya sabe que se va a ir a descansar. Imagínense, pero me debería descansar calidad, ¿no? Que me voy a ir así todo ronco, todo fónico. Pero mejórelo. Le voy a dar un remedio. No me va a pagar la consulta, todo va a ser gratis. Muy excelente. Ya me imagino cuál es. Así me dijeron hoy en la tarde. Parece vendedor de bus. Gracias por el. Por el, ¿cómo se llama? Por el cumplido, dígate. Por el cumplido, Tito. Así dice. Pero vea, sí. Vea, usted está tomando agua. Les recomiendo algo, si el agua está fresca, no la tomen. Uh-huh. Caliente un agua como para café. Y dos tragos. No, el cafecito. Pero, same like that, coffee. Está recomiendo un tequila. Entonces, le pone un poquito de... Bartender tenía que ser que está recomendando trago. No, mi amor, es agua caliente con sal. Ah, ok. ¿Sí? Mi amor le dijo. Entonces. Eso. Ok. Entonces, de esa manera, usted hace gárgara. Hace gárgara. Ah, vale. Hace gárgara y eso le va a ayudar a despejar la glándula. Ah, excelente. Excelente. ¿Sí? Ok, José dice que un tequila, así me dijo una vez un amigo, mire, un tequila me dijo, pero no me dijo una botella o una, a ver qué da, pero al final que nunca me quitó. Sí, no, pero es que el problema es que como un señor que le dice al otro, mira, con un trago se te quita, le digo, ah bueno, le digo, porque allí se me va a caer bien, viene y le consigue una pichinga. Y la agarre casi todas y la abuela dio un trago. Y le dijo, no, es que no era hartátela toda. Le dijo, era solo un traguito con limón. Le dijo. Okay. No me explicaste, le dijo. Ok, very nice. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Nos vamos a ir
vamos a ir a trabajar en equipo de tres. Ajá. Ok. Vamos a trabajar ahorita haciendo una descripción de qué es lo que hay en mi cuarto. Ajá. ¿Verdad? Eso va a ser individual. Ustedes primero van a trabajar en anotar qué es lo que tienen en su cuarto. Ahí lo que puedan decir, ¿verdad? Lo que no puedan decir, pues no lo digan, no se preocupen. Ok. Ahí y una descripción utilizando there is o there are. Luego de eso, van a compartírselo entre los compañeros. Se lo van a compartir, ¿verdad? Para, no se lo vayan a decir en español, sino que en inglés, para que traten de identificar, ¿verdad? Que sea el compañero identifique si comprende en realidad qué es lo que le está diciendo. Yo voy a estar pasando por sus salones para revisar que estemos trabajando correctamente. Very well. But we don't make a team. Yes, sí, van en equipo. Yeah. Oh, good. Okay. Questions? Clear like water, but with coffee. Okay. Okay. Water with coffee. Okay. De ahí sí todos estamos ready, ¿verdad? Yeah. Okay. Vamos a ver, Bitia, ready? Solo lo voy a escuchar. Ok, Graciela. Hola. Ready, ¿verdad? Ready. Ok, very nice. Ok. Bueno, entonces ahorita nos vamos. Solo déjenme modificar acá un poco. Vamos a ver. Ok, yes. Ok, there we go. Hola. Hola. Estoy. ¿Me oye? Sí. Estoy tratando. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Usted va a escribir lo que usted tiene en su cuarto y todo uno lo va a decir a nosotros y nosotros igual, tratando de hacer eso. ¿En el lugar de trabajo? No, en su cuarto, en su dormitorio, entendí. Ah, ¿qué es lo que tenemos? ¿Y qué tiene usted ahí? Chair is a TV. Bueno, pero ahí cada quien creo que va a describirlo. Bueno, chair, there is a mirror. Okay. A bathroom mirror. 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 Espejo. Bathroom. Bathroom, sí. There is a bed. Bed. A table. There is a table. And
Una lámpara. Lámpara, no sé. There is a lamp. There is. There is a lamp. Bueno, eso es lo que hay aquí. Ventilador, aire acondicionado. Ah, aire acondicionado sería. Air conditioning. Ahí sería de dar. No va. No, siempre sería Teresa. Ahí va a variar según. Porque en ese aire acondicionado sería Teresa. Am. Air condition. Conditioning. Sí, es que ando tos también. Otra tequilita. Sí, ¿quién sabe lo que tienen en el cuarto? Sí. Aquí lo que puedo decir yo, porque no voy a decir mi cuarto, que este no es mi cuarto, pero ok, en this room. Pues sí, porque dice there, pero yo estoy aquí adentro. Sí, pero imaginemos lo que está en... En otro lado. En su cuarto. Ah, en my room. Okay, well. My room have a little night table and sería, a bed. Sería what you how have. How is your bedroom? What you have in or what do you have in your bedroom? What do you have in your Well, o sea, pregunta nomás. Pregunta para responder. Okay. Bueno. Preguntan o pregunto. Sí, Jules está bien porque se trata de lo que tiene. O puede preguntar. What do you have in the room? ¿Qué tiene en el cuarto? Bueno. Y tiene que responder también con there is and there are. Sí. Ahí está mi cama. No me entiende. Casi bien poquito tengo una televisión. Bueno, está una televisión en este cuarto, un escritorio y una pequeña mesa de nocturna, una lámpara. In English, Magdalena. Oh. How is your bedroom? In English. I not really how is that bedroom because I don't use it. Okay, imagine that you have one. Oh, okay. Then I have my bed. It's big. It's for three people. And a little table. A night table, excuse me. And a night table. Table. Table, mesa, night table, mesa noche. Night, and a TV, and this have it, two computer, and a desk, and my clothes. Clothes. There are closets. Tenemos que usar el there are, el there is y el there are, ¿verdad? Sí. Okay, that's your time. Hermoso ropero y una mesa pequeña, eso puse.
¿Cómo pusiste? Creo que para poner este. Vaya, puse there is a room color light blue. Cuarto celeste. Y puse que tenía un hermoso ropero. There is a beautiful closet. No sé cómo lo había puesto usted. No, yo siendo más simple, normal. There is a. There is a small table, una pequeña mesa. Pequeño. Uh-huh. Sí, there is a TV, un televisor, una cama y un closet. There is a closet, there is a bed, y there is a TV. Ajá. Ajá. Me imagino que así estarían bien, ¿verdad, Chichan? Así vamos menos en la estructura según lo que necesitamos practicar. ¿Verdad? Sí. Más o menos. No, van bien, van bien. Ah, porque bien. There is a beautiful TV, dijo, ¿verdad? El compañero Monzón, sí, yo solamente puse there is en TV. A TV, ¿verdad? A TV. Sí, a TV. Sí, sí, va bien, va bien, va bien. There is a TV y there is a bed, este pronuncia cama, bed. Bed, a bed. A bed. Ajá. There is a bed. Uh-huh. There is a bed in my room. There is a guitar in my room. A guitar in my room. Okay, very good. Very good. Sí, vamos bien. Y la siguiente, no sé si cómo colocar muchos, como some o much. Too much. Pero sí, pero vaya, pero ahí lo que puedo poner es a lot of mejor. Sí, porque me estoy refiriendo a libros, digamos. There are too much book. Ajá. Some book o too much book. Ok, sí, está, así vamos bien. Bien. Hemos hecho cuatro cada uno, no sé si hay que hacer más, ¿sí? Sí, solo que traten de practicarlas, que les salga un poquito más fluido, ¿va? La pronunciación. Ajá. Y si no pueden agregar más, pues no hay problema. Ajá. Okay. Okay. Gracias. Thank you. Welcome. Sí. Ajá, para que sepamos qué es, qué hay. Amanda, hola, teacher. Uh-huh. Hola, hola. Hola. Ya finish. Ya finish. Okay. Lo vamos a practicar en el salón central cuando ya nos vayamos para allá. Okay, excelente. ¿Cómo vamos, Janet? Ya. ¿Ya no, estamos esperando para practicar. Ah, vaya. Uh-huh. Ok. Ya nos vamos a ir entonces a la sesión principal para que podamos practicar. Ok. Ok. Está bien. There is a beautiful baby in my room. There is a beautiful baby in my room. Repeat.
There is a beautiful baby in my room. Yes. Está correcta. Okay. Okay. Vamos a dejar por ahorita esa parte de la práctica porque les quiero explicar un tema que es bien importante. Así que voy a creer que prestemos atención porque es una forma de poder nosotros explicar también cómo aplicar siempre este presente simple. Así que vamos a trabajar en ello. Como ando un poquito mal de la garganta, si me colaboran tal vez, digamos, si tiene el micrófono apagado y si hay mucho ruido ambiente, ¿verdad? Si no, pues con el micrófono está abierto, no hay problema. Porque si ustedes escuchan, ya se me va afectando un poquito más la garganta, la voz. Pero este tema es bien importante, quiero que ustedes lo manejen porque es muy importante a la hora de utilizarlo. Así que voy a mostrarles acá. Miren que no me... Aquí está, ya. Yes. Teacher, una pregunta, ¿tiene sal a la mano? Agarre un poquitito de sal, poquitito, y échelo a la boca. Eso le va a mejorar la garganta. Ya que no hizo el agua, como le di. Sí, lo que pasa es que no me ha quedado, ya lo voy a hacer quizás hasta después de la clase, porque me imagino que es necesario un reposo también después de eso. Se va a mejorar o se puede dañar un poquito si se sigue esforzando. Lo que pasa es que ya es costumbre esto. Ah, bueno. No es que todos los días, hablando casi todo el día, en clase. Sí, sí. Ok. Vamos a ver. Ya están los adverbios. ¿Se logra ver la pantalla? Yes. Sí. Yes. Ok. Vamos a ver algo que se llaman frequency adverbs o adverb of frequency. Ustedes lo pueden decir de cualquiera de las dos formas. Cuando hablamos de frequency adverbs, estamos hablando para poder decir con qué frecuencia yo hago algo. ¿Verdad? O sea, si lo hago bastante, si lo hago poco, si lo hago moderado, si lo hago regular, etc. Para eso los adverbios de frecuencia. Con ustedes la vez pasada medio estuvimos trabajando con lo que eran algunos como lo que eran los time expressions, que también vimos un par de time expressions, ¿verdad? Ok. Vamos a iniciar. Cualquier pregunta que tengan, solo me la hacen saber. Ok. Si ustedes se fijan, acá tenemos una oración que dice, I read a book every day. Este every day se llama time expression. ¿Se recuerdan que vimos esto, verdad? Yes. Ok. Este every day es una time expression. O sea, que me sirve para decir, ¿verdad? Con cuánto es lo seguido que yo hago algo, si todos los días o cuánto. Pero ¿cómo puedo yo, ¿verdad?, convertir esta oración que tenga el mismo significado con una frequency adverb? Ok, es aquí donde vamos. Always, repeat, always. Always. Ok, y entonces yo digo, I always read a book. Repeat. I always read a book. I always read a book. Es lo mismo que decir, I read a book every day. I read a book every day. Con la única diferencia que aquí utilizo un time expression y aquí utilizo un frequency adverb. ¿Verdad? Ok. Entonces, los frequency adverbs me sirven para ya hablar sobre porcentajes así un poquito más detallado. Ok. Y si ustedes se ven en el calendario, está lo mismo que como cuando dije, ¿verdad? Every day. Ok. Entonces, always significa siempre. Siempre, va. Yo siempre leo un libro. Es correcto. Yo siempre leo un libro. O sea, que llueve, truene, relampaguee, haya luz o no haya luz. Como esté, usted siempre lee un libro. ¿Verdad? Eso es lo que usted está indicando en esa oración. Very good. ¿Question? No question. Ok. Y aquí tenemos time expression. ¿Se recuerdan cuando hablábamos de las time expression? Que aquí usted solo le ponía el número y luego times a week, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Yes. Sí. Okay. Yes, yes. Okay, five times a week. Aquí dice, por ejemplo, I play the saxophone five times a week.
Yo siempre toco el saxofón 5 horas a la semana. No, cinco veces. Yo toco el saxofón 5 veces a la semana. 5 veces a la semana. Veces. Ah. Ajá, el 5 times significa 5 veces. 5 veces. Ajá. Si fuera ahora sería hours, ¿verdad? Uh-huh. Ok, entonces aquí. Cinco. Ajá. Aquí está diciendo que toca el saxofón. Cinco veces, ok. I play the saxophone 5 times a week. ¿Cómo puedo yo entonces hacer esta oración que está con un time expression, utilizarla con un frequency adverb? Esto se mantiene, miren. Solamente agrego aquí en medio del sujeto con el verbo. I usually play the saxophone. Sí. Repeat, I usually play the saxophone. I usually play the saxophone. Ok, y ahí lo que está diciendo es que usualmente, ¿verdad? O, ¿verdad? Así siempre usted toca el saxofón, ¿verdad? Ok. I usually, ¿verdad? Usualmente, ¿verdad? Ok, usted utiliza eso. Entonces, aquí la he convertido una oración con lo que es time expression. Very good. ¿Vamos bien? Yes. Ok. Vamos ahora con la siguiente parte. ¿Se recuerdan del twice, verdad? Dos veces a la semana. I ride my bike twice a week. ¿Verdad? Yo monto mi bicicleta. Bike twice a week. Vamos a ver aquí si sale, ¿verdad? Dos veces a la semana, twice a week. Ok, very nice. Ahora, ¿cómo puedo entonces yo convertir esta oración, ¿verdad?, a lo que es un frequency adverb? I often, no se pronuncia often, sino often, la T va muda prácticamente. I often ride my bike. I often ride my bike. I often. Yes. Okay. Y cuando digo I often ride my bike, estoy diciendo, ¿verdad? Frecuentemente monto mi bicicleta. Okay. Is it clear? Yes. Okay, often. Repeat, often. 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 Okay. Frecuentemente, often. Okay. Vamos con la siguiente. I play basketball once a week. Una vez a la semana. I play basketball once a week. Okay, I play basketball once a week. Okay, y aquí estoy diciendo que juego basketball. Una vez a la semana. Una vez a la semana, ¿verdad? Very good. ¿Cómo puedo convertir esta con una frequency adverb? Y digo, I sometimes play basketball. I sometimes play basketball. Yes, I sometimes play basketball, ¿verdad? Y lo que estoy diciendo es, algunas veces juego basketball. O sea que no es siempre, sino que algunas veces. Right? Okay. Sometimes. Repeat sometimes. 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 Sometimes, yes. Y ahí va junto, miren. Sometimes. 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 ¿Se escribe? I sometimes play basketball. Yes, I sometimes play basketball. Yes. Okay. Vamos con la siguiente. I go to the cinema once a month. Miren, voy al cine. Una vez. Cinema. Ajá. Una vez al mes. Una vez al mes, ¿verdad? Once a month. Yes. Ok. Ahora, ¿cómo puedo convertir esta a una frequency adverb? Bueno, veamos cómo la puedo convertir. I rarely go to the cinema. Como estamos hablando que es una vez al mes, ¿verdad? Significa que no es que voy seguido, entonces dice rara vez. Rara vez, ¿verdad? Voy al cine. I rarely go to the cinema.
right? Okay, repeat rarely. Rarely. Okay, repeat rarely. Rarely. Okay, I rarely go to the cinema. Rara vez voy. I rarely go to the cinema. Okay, very nice, excellent. Okay, very good, excellent. Ahora vamos con la siguiente. I don't drink alcohol. Yo no bebo alcohol. I don't drink alcohol. Yes, no bebo alcohol. Alcohol, ¿verdad? Okay. Very nice. Yo no bebo alcohol. ¿Cómo convierto esta entonces a lo que es una frequency adverb? Y dice, I never drink alcohol. Repeat, I never drink alcohol. I never drink alcohol. Okay. I never. Solo el 24 al 31. Solo 24 al 31, ok. Entonces, cuando usted dice never, cuando usted está diciendo never, está diciendo que nunca lo hace, ¿verdad? O sea, pase lo que pase, usted nunca lo va a hacer. Para eso sirven lo que son las frequency adverbs, ¿verdad? Para poder utilizarlas y decir con qué frecuencia algo se utiliza o con qué frecuencia algo no, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos una tabla, miren. Vamos a repeat always. Always. Usually. Usually. Often. Often. Sometimes. Sometimes. Rarely. Rarely. Never. Never. Okay. Cuando decimos never. Always, estamos hablando que es un 100%, ¿verdad? Que un 100% que sí se hace. Cuando decimos usually, significa que no es el 100%, pero que sí más del porcentaje que se debe, ¿verdad? Often. Cuando decimos often, estamos hablando que... Fue moderado, ¿verdad? Ok. Cuando decimos sometimes, es que... Como sometimes. Puede ser que no, ¿verdad? Cuando decimos rarely, significa que... Rarely. Rara veces. A las 500, como decimos, ¿verdad? Never. Cuando se muere un burro. Ajá. Y cuando never. Decimos never... Nunca. Nunca, ¿verdad? Ok. Darwinés, este es el cuadro. Miren, estos son los más comunes que se utilizan como frequency adverb. Very nice. Y estas son las time expressions, que son las que vimos, se recuerdan, ¿verdad? Once, twice, three times, four times, five times. Okay. Once, dijimos que significaba una vez. Twice significaba dos veces. Okay, three times. Tres veces. Four times. Cuatro veces. Y five times. Cinco veces. Ok, ahí ustedes le pueden agregar a day, a week, a month, o a year. Yeah. Ok. Entonces, once, una vez. Twice, dos veces. Three times, tres veces. Four times, cuatro veces. Y five times. Cinco veces, ¿verdad? Qué bonito queda como escalera. Ok. Digamos que dice, I ride my bike twice a week. Twice a week. ¿Cuál sería acá entonces el que podríamos utilizar? Always. Often. Often. Often, ¿verdad? Yes. Often. I often ride my bike. Solamente dos veces a la semana. Ok, very good accent. Ok. Debido a que el tiempo se nos va... No sé si tienen alguna duda en cuanto a esto. No, teacher. Is it clear like water? Yeah. Clear.
Ok. Les voy a dar ahorita, ¿verdad? Para que practiquemos unos 5 minutitos para que ustedes me elaboren una oración por cada frequency adverb. Always. Usually. Often. Sometimes. Rarely and never. Son 6. Vale, voy a 6 minutos. 1 minuto por oración, ¿les parece? Ok. Ok. Okay. En eso voy a agarrar un poquito de agua. Y un poquito de agua. Y ahí liro. Y ahí liro alcohol. Hola. Hola. Hola, hola. Hola. Cada quien va a ser el de uno porque todos estamos en el mismo. ¿Cuántos? Disculpe. Uno de cada uno. Vamos a hacer una oración por cada always, una con cada adverbio. ¿Sí? Adverbs, cada adverbs of frequency. Me están sacando del ring. Thank you.
Ok, ¿cómo vamos? Ahí la llevan. ¿Cuántas le falta ya para terminar? Dos, a mí me faltan dos, teacher. Okay, very good, excellent. Lo que vayan terminando me dicen finish, ¿ok? Finish? Finish, teacher. Okay. Very nice. Vamos a escuchar algunas de las intervenciones que ustedes tienen. Vamos a escuchar, ¿verdad? Que ustedes nos puedan compartir. Vamos a ver si para escuchar algunas de las que ustedes tienen, me pueden levantar la mano y yo voy a mencionar el nombre. Ahí en la aparece la opción de levantar la mano para así poder hacerlo de una manera ordenada, ¿les parece? Yes. Okay. Yes. Okay. Para que así no vayamos a hablar todos al mismo tiempo. Very good, Aníbal. Very nice. Excellent. Yes. Okay, regáleme dos de las que usted tiene. Okay, una es I never played tennis. Okay. And I sometimes remember my childhood. My childhood. My childhood. Okay, muy bien, excelente. Very good, excellent. Okay, vamos ahora con Henry. Luego va Janet. I always watch TV. Very nice. I really go to the beach. Very nice. I rarely, rarely. Okay, very nice, good. Vamos con Janet. I go for a walk often. I often go for a walk. Yes. Uh-huh. I really go to dance. I rarely go to dance. I never do exercise. Ah, okay, very nice. Very nice. Excellent. Vamos con Ana. I never listen to rock music. Okay. Usually can
I usually dance. I usually don't home after work. Okay, very nice accent, very good. Vamos con Mirna. Okay, I go really in the Coca-Cola. I go never in the cine. Okay, I never in the cine. Go to the cine. Yes. Okay, very nice, good. Vamos a escuchar a Liliana. I always take a shower. I always take a shower. Okay, very good. ¿Será verdad o no está mintiendo? No. Me por decir nomás. Right. Okay. I usually go to the shore. Very nice. Excellent. Very good. Vamos con Josué Espaderos. I never go to Russia. La Russia. Okay. Always study English. Very nice. Excellent, Josué. Very good. Vamos a escuchar a Carolina. I usually watch TV. Uh-huh. I sometimes go to the mall. I sometimes go to the mall. Very good. Vamos con Rafael. I usually ride motorcycle. Okay, muy bien. Okay. Teacher, me estoy quedando sin carga. Creo que se me va a desconectar. Okay, very nice. ¿Pero se va a conectar nuevamente o ya de una vez? En el teléfono. Very nice. Okay, Xiomara. Vanessa me dijo que le gustaba que le dijéramos. I always drink coffee. Okay, me too. I often read. Okay, very good, excellent, very nice, very good. Okay, vamos a ver los demás compañeros. ¿Alguien que quiera participar de los que no? Miguel, excelente, Miguel. Después va Kevin. El micrófono, Miguel, creo que lo tiene apagado. Perdón. Ok. I always play the piano. Ah, very good. Usually watch TV. Very nice, excelente. Vamos a escuchar a Kevin. I always listen to music in my car. Ok. I sometimes read book. Okay, very good, excellent, very nice, very good. Okay, Magdalena, creo que usted iba a decir alguna, ¿verdad? I usually drive to my job. Oh, okay, and, I usually drive from my job. Mm-hmm. And I really play my guitars twice a week. Okay, so you play the guitar? Yeah, sure, I have it there. Really, I have two guitars. Very nice. Mm-hmm. Bueno, tenemos a Miguel, ¿verdad? Que dijo que tocaba el piano. With y piano. Magdaleno que toca la guitarra. Uh-huh. Hacemos un dúo. Ah, yes. Yeah. I play the guitar too. Yeah? Yes. Really? Nice. I play the guitar, the trumpet, and the saxophone. Oh, yeah, man. Good. This is good. Yeah. Vamos a tener la orquesta ya. I would like to play the drum too. The trumpet is complicated, but it's good. I showed somebody, I don't play the trumpet, but I showed some students, there's a student music with trumpet. I showed, but only with my ear, I don't can play with my hands. Okay, very nice, good. Also with my ear. Okay, very nice students. Prácticamente la clase ha finalizado, ¿verdad? Ya nos queda la attendance list. Uh-huh. Okay, pero hay algo muy importante que quiero comentarles.
que principalmente es que me colaboren con las tareas, please, ¿verdad? Si las pueden terminar todas hoy, incluyendo el examen final, excelente, ¿verdad? Necesito que me colaboren de esa manera. Para que sí podamos hacer las cosas, entregar yo esto ya mañana en la noche. Right? Okay, teacher, ahora mismo terminamos. Okay, excelente. Y bueno, les tengo una noticia. Mañana yo no voy a poder impartir la clase. Oh. Okay, the last class. So today is. O sea, no va a haber clase mañana, teacher. No, sí van a tener. ¿Y quién nos va a dar la clase? Va a venir otro teacher, pero yo les pido que por favor asistamos, ¿okay? Okay. Okay, porque yo me iba a ir sin decirles, porque yo dije irme sin decir, sin despedirme no se puede. Entonces, okay, teacher. Now. Okay. Yeah, pero, I know you, no se vale, no se vale. You live now. I gotta give you something. Quiere decir que igual. I don't know if you like it. Excellent, no, excellent. No, hijo madre. Wow. Pura Bacardi. O sea, que usted ya sabía. Don Magdaleno habla inglés y portugués. Don Magdaleno ha aprendido inglés no porque el teacher le ha enseñado, sino que yeah. Siempre hay un shot. Ahí tenía el mejor maestro. O sea, que ya no, o sea, aquí se despide, profe. Yes. No les iba a decir porque en realidad, pues dije yo, no les puedo decir porque si no, no van a querer estar mañana en clase, ¿verdad? Pero no, tienen que estar. I miss you, teacher. I miss you. I love you. Yes. Okay, teacher. Okay, teacher. Sí. Let me tell you something, teacher. Okay. About our friends. I like. Be alone with everybody, and you show all friends. And let me tell you, I like so much have you like a teacher. Okay, thank you. Okay, and, gracias por tener paciencia. Un placer que fuera mi profesor. Ok, no, ya saben. Teacher, también da clases teacher. En el segundo módulo. I hope to teacher have a nice next year. Ok, bueno, del segundo módulo, pues no les sabría decir, ¿verdad? Porque tengo que ver cómo estoy, como les mencioné. Pero vamos a estar pendientes a ver qué sucede, ¿verdad? De igual manera, el segundo módulo ya no va a tener un módulo a la venta, entonces va a estar menos cansado. Vamos a ver qué nos depara el tiempo. Ya no le puedo decir 31, ni... todo más hablar inglés. Sí, no le puedo decir ni sí ni no. Pero sí, por favor, mañana con el compañero o la compañera que esté, quiero que me colaboren, ¿verdad? Que participen, que estén en la clase normal, porque también son compañeros que son bien aptos, ¿verdad? Para enseñar lo que es este idioma. Si nos hablan en español, sí vamos a poner atención. Pero si no hablan en inglés, no. Les van a mezclar igual que a mí, ¿verdad? Que les mezclo español, inglés. Ok, bueno, de mi parte yo quería agradecerles porque pues no inicié con ustedes desde la primera clase, pero pues sí, siempre es un poquito complicado cuando uno se mete en un módulo ya a media, ¿verdad? Porque uno no sabe cómo viene el proceso y quizás hubieron muchas cosas que nos tocó ahí obviarlas por el tiempo. Pero pues... felicitarles porque ustedes han puesto de su empeño para poder aprender y yo sé que así como entraron al módulo no van saliendo, llevan su diferencia, algo han aprendido, ok, y eso implica también que ustedes han puesto de su parte, porque recordemos que una de las cuestiones de estos programas virtuales es que usted demuestre el empeño y el deseo que tiene por aprender, porque usted aquí puede conectarse, apagar la cámara, apagar el micrófono y no escuchar, no ver, sino que dejarlo ahí. Y no hay problema, ¿verdad? Pero pues no es lo mismo como que usted esté activo, participando, porque se nota en cuanto al desempeño. Felicitarle porque la mayoría siempre han estado bien atentos, bien participativos, y eso es lo que hace que ustedes vayan aprendiendo y vayan adquiriendo lo que es el conocimiento. De mi parte, pues, orgulloso de haber estado con ustedes, que nos tocó así a la carrera incorporarnos, pero es un excelente grupo y de igual manera pues deseo que en todos los módulos que tengan de aquí en adelante sigan de la misma manera para que puedan aprender de lo mejor.
Y más que todo, que ustedes siempre le pongan ese empeño al 100%, ¿verdad? Para que podamos aprender. Aprovechemos estas oportunidades, porque pueda que después ya no sean de gratis, sino que tengan que pagar y entonces va a ser más complicado. Entonces aquí están gratis y hay que aprovecharlo. Nos cuesta un poquito, sí, ¿verdad? Pero hay que aprovecharlos. Y el inglés se va a volver fundamental más de un par de años para la mayoría de trabajos. Algunos ya exigen un nivel básico o intermedio de inglés. Algunos todavía no, pero es probable que después se convierta en algún requisito obligatorio para algunos trabajos. Así que de esa es mi parte y pues desde ya desearles feliz Navidad y un próspero año nuevo, y que si van a comerse el pollito tranquilo y si van a tomarse el agua bendita que tiene José Magdalena en esos días, pues también, ¿verdad? Con precaución, ¿verdad? I have this bottle 3 years. I keep it. Lo tiene añejado de 3 años. Sí, okay. Lo que pasa es que es un regalo. Esa botella salen unos cuantos tragos, Magdalena. No, es que ahí tengo una de ginebra también y una de vodka, pero es que me las trajeron de México. Ok, very nice. Voy a pasar lo que es la attendance list. So as soon as you listen your name, please tell me present, ok? Ok. Ok. Liliana Teresa. Liliana. Julio Arce. Good night. José Elías Hernández Pacheco. Good night. José Magdaleno Herrera Álvarez. Present, teacher. Ok, José Aníbal Portillo. Present, teacher. Nice to meet you. Ok, me too. Adelaida Carolina Alvarado Elías. Present, teacher. Muchas bendiciones. Ok, same to you. Ana María Reyes Méndez. Present, teacher. Ok, very nice. Mirna Elizabeth Peraza de Vieda. Present, teacher. Thank you. Good night. Okay, good night. Vite Noemí Ruiz Borja. Present. Okay. Graciela Cruz Ortiz de Leyva. Present, teacher. Bendiciones. Okay, same to you. Henry Elvidio Rivera Flores. Present, teacher. Ok, very nice. Aida Yanet López Cardona. Present, teacher. Very nice. Nice to meet you. Nice to meet you too. Good night. Edwin Alberto Pérez Lue. Present, teacher. Thank you. Ok, very good night. Nice. Good night. Gustavo Alberto Guerrero Castillo. Good teacher. Good night. Ok, good night. José Miguel Blanco González. Present, teacher. Happy New Year. Okay, same to you, mister. Okay. Okay. Victor Jonathan Sánchez Monzón. Present, teacher. Okay. Ricardo José Avelar Olivo. Xiomara Vanessa Santos Girón. Present. Okay. Elías Oswaldo Castaneda Coronado. Present, teacher. Nice to meet you. Nice to meet you too, mister. Josué Daniel Espadero López. Present, teacher. Bless you. Okay, blessing to you, man. Kevin Alexander Lobato González. Present, teacher. Happy New Year. Happy New Year. Merry Christmas. Rafael Alberto Teus González. Present, teacher. Okay. Carla Yasmín Rivera Flores. Present. Okay. Okay, students. Very nice. For me, it has been a pleasure. Hope to see you soon, okay? Gracias, teacher, por todo. Okay, very nice. Thank you to you too. Gracias a ustedes también, ¿verdad? Gracias, teacher. Bendiciones. Bye-bye. Blessings. Good night. Feliz año nuevo, feliz Navidad y éxitos en su vida. Okay, igual para ustedes, ¿verdad? Bendiciones. Gracias. Que venda toda la pólvora. Thank you. Okay, very nice. No me voy a quemar las manos, teacher. Good night. Okay, very nice. Y coman, no manejen. Okay. Okay, para Magdaleno. Hay que tomar, pero las cosas a pecho nada más. Excellent, very nice.
Okay, bye bye. Good night, everybody. Bye.